Llevo reunión de mesa nacional y hemos resuelto dar a conocer una posición pública expresando en primer lugar que para la Central de los Trabajadores la muerte del fiscal Nisman tiene que ser un punto de inflexión a partir del cual se pueda echar luz sobre un entramado cuasi mafioso que existe en la Argentina, que ha sobrevivido a los distintos gobiernos de 31 años de democracia, un poder fáctico que tiene que ver con el complejo multimediático, con grupos concentrados en la economía, que permanentemente está agitando y generando situaciones para crear una suerte de conflictividad permanente, de manera ascendente, generar fatiga social, generar zozobra en la sociedad y en la ciudadanía para que se generen las condiciones que ellos creen necesarias para que haya un final abrupto del gobierno de Cristina Kirchner. Y es un gobierno elegido por el pueblo, y es un gobierno democrático. Utilizan la muerte del fiscal Nisman, utilizan las víctimas de la AMIA, utilizan cualquier cosa con tal de generar el desgaste político enorme que ellos creen es imprescindible para que este gobierno no solamente pueda perder eventualmente una elección, sino además para borrar de la memoria colectiva cualquier atisbo de querer revivir un tiempo político como el que hemos vivido desde el Lustre a la fecha. La misma verdad y justicia que hemos reclamado en nuestras luchas junto a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y que gracias a este gobierno se logró, porque que no se hagan los distraídos, los que tienen las manos manchadas con papel prensa, como el señor Mañeto, que no miren para otro lado ahora. La misma verdad y justicia que este gobierno garantizó, la vamos a llevar adelante en el tema AMIA, la vamos a llevar adelante en el tema Nisman, y se van a tener que hacer cargo de lo que dijeron y de lo que están haciendo, porque están conspirando contra la democracia permanentemente, no es contra el gobierno de Cristina Kirchner, es contra la democracia. Y nosotros sabemos, como trabajadores, lo decimos en el comunicado, que el revanchismo de la restauración neoliberal, lo primero que pondría en la mira serían las conquistas que hemos logrado en estos años. La posición de la CTA es respaldar la continuidad de este proyecto, respaldar a las instituciones democráticas, respaldar a la presidencia de la Nación, porque ha sido elegida mayoritariamente por el pueblo. Si ellos pueden encontrar un candidato, si ellos pueden convencer a las mayorías, nosotros respetaremos eso. Acá hay que respetar la democracia.